Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Llegamos al último día de análisis de Kamigawa Neon Dynasty, la nueva colección de Magic the Gathering que acaba de salir hace unos poquitos días. Ha sido un trabajo increíblemente arduo, ha sido muy, muy extenso y muy cansado, pero realmente muy satisfactorio. Hoy nos tocan lo que queda de la colección, las cartas de artefacto, las tierras y las sagas, que las sagas todas ellas tienen doble cara. Al final, como ya he comentado algún otro día, esta es la colección con más texto, con más palabras, con más letras escritas en sus cajas de texto de toda la historia de Magic, y se nota en el análisis que está siendo bastante, bastante, como digo, complejo, largo, extenso, y realmente cada día que hemos analizado las cartas, ha sido una sorpresa siempre. Siempre me ha parecido que tienen todos los colores y todas las secciones de este análisis tienen cartas muy buenas, con muchísimas sinergias, muchísima potencia o muchísima, digamos, posibilidad de ser parte de una nueva estrategia y cosas por el estilo. Lo vamos a ver en los próximos días. De momento, también algo está pegando bastante duro. Creo que es una colección muy buena. Pero bueno, lo iremos viendo. Yo creo que hay que esperar todavía un par de semanas o un mes para ver en toda su expresión esta colección, cómo impacta en los diferentes formatos de Magic. Así que venga, último día, vamos a por ello, dadme fuerzas, os doy fuerzas también para aguantar este último día. Y tenéis ahí las cartas artefacto, las tierras y las sagas de doble cara de esta colección. Venga, llegamos a los artefactos de Kamigawa Neon Dynasty. O sea que ya sí que estamos en la recta final total de todo este asunto. Artífice automatizado, que por 2 es un artefacto 1-3, que da maná incoloro. Por cierto, este símbolo, que claro, se ve pocas veces, este símbolo significa maná incoloro, que no es de ningún color. Usa este maná solo para activar una habilidad o lanzar un hechizo de artefacto. Es innecesario, yo creo que... Bueno, a ver, espérate. En el mazo de artefactos se puede llegar a jugar esta carta, lo que pasa es que solo da maná para artefactos. Pero vamos, el mazo de artefactos perfectamente puede necesitar un artefacto de coste 2 que dé maná. Los talismanes y los artefactos de coste 2 de toda la vida se han jugado, pero porque daban maná de cualquier color, o sea, de cualquier color, para cualquier color, para cualquier carta, quiero decir. Pero esto solamente es para artefactos, es lo que me mosquea. El mazo de artefactos llevará solo artefactos, en ese caso el artífice automatizado sería bueno, sería interesante para ese mazo. Pero si llevas otras cosas que no son artefactos, por ejemplo el Tethered, que es un Planeswalker, esto no daría maná para el Tethered, por ejemplo. Es lo que me preocupa, ¿no? Hey, Jozapoza, buenas noches. Sí, ya están todas las cartas de Kamigawa Neon Dynasty publicadas. De hecho, ya estamos analizando absolutamente todo. De hecho, estamos en la recta final. Llevamos más de 6 horas y media en directo y ya hemos analizado prácticamente todas las cartas de la colección. Como digo, no me parece malo para un mazo que esté lleno de artefactos. Porras de bronce, ¿pero qué es esto? Por un maná, es un equipo que se equipa solamente por un maná, está bien, se juega por uno, se equipa por uno, vale, es barato, y puedes pagar 2 y hasta el final del turno la criatura equipada obtiene más X más 0, donde X es la cantidad de veces que esta habilidad se resolvió este turno. ¿Cómo? O sea, si pago 2 gana más 1 más 0, y si pago 2 otra vez gana más 2 más 0, si pago 2 otra vez gana más 3 más 0, o sea que si pagas 6 ha ganado más 6 más 0, básicamente. Y si pagas 8, gana más 10 más 0. Es un poco lioso y un poco complicado. O sea, no creo que sea una buena carta, sinceramente. Pero es una carta que si tienes mana infinito, ganas. Pero claro, tienes que atacar y equipar. O sea, con mana infinito y una criatura, y esto ganas. Aparte de eso, me parece que es mala. Armadura bruta por 3 es un 4-3 vigilancia que se tripula muy barato. Se tripula solamente por 1. Ya hemos tenido vehículos como este y nos han jugado en construido por muy barato que se tripule. Así que con 4 gana más 3, he sumado uno de más entonces. Con 4 he sumado... ¿Cómo que con 4 gana más 3? No, no, no. O sea, siempre cuesta 2 activarlo, ¿vale? Cada vez que activas, se dispara la habilidad. O sea, 4 con 6 gana más 3, más 2 más 1, o sea, es como factorial. Si lo activas 4 veces, si pagas 8 de mana, es más 4, más 3, más 2... Espérate. Vale, yo qué sé, dadme papel y boli y lo voy apuntando. Es que pierdo el hilo, pierdo la cuenta. El caso es que puede dar mucho ataque, ¿vale? Ataque ilimitado. Si tienes mana suficiente, la cantidad de ataque que ganas es altísimo, ¿no? Mira, con 8 ganas más 10, lo que he dicho yo. Si pagas 8, da más 10. O sea que acerté de casualidad, yo creo. Hey, Corso, buenas noches. Llevamos ahora mismo en directo 6 horas 50. Ya estamos terminando. Como digo, este vehículo, ya hay vehículos así. De hecho, en Ixalan, es que creo que hay un vehículo en Ixalan que era un barquito y que era exactamente igual que esto y no se jugó. A lo mejor no tenía vigilancia, pero vamos, no se jugó, creo. Creo que era tripular uno. A lo mejor aquí me estoy columpiando.
Es decir, hoy en día por 3 de mana hay criaturas que son 4-3. No necesito 4-3 vigilancia o 4-4 arroya. No necesito jugar un vehículo que además me exige tripularlo para que sea bueno. Hay vehículos mejores que este además también. Reparador de circuitos por 3 es una criatura 2-3 que cuando entra en juego ganas 2 vidas. Ojo, no está mal. Y que cuando deja el campo de batalla robas una carta. Este bicho es bueno. Ah, por 10 es más 15, dice Fénix. ¿Estás seguro? Ah, bueno, sí, puede ser. Por 10 es más 15, efectivamente. Por 12 es más 21, etcétera, etcétera. ¿Era 3-4 vigilancia el de Ixalan, el vehículo de Ixalan? Me suena 4-3. Da igual. En cualquier caso, no se jugó aquel y este es algo parecido, similar. No le veo yo tampoco mucho sentido a jugar esto. Este es lo que estábamos comentando. Esta no está mal, ¿verdad? Hey, Busy Boy, buenas noches. No te había saludado. Te he visto antes y no te he dicho nada. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Reparador de circuitos me parece que es una carta bastante decente. Me recuerda un poquito al Simulacro Solemne, salvando las distancias. Solo que el Simulacro Solemne da una tierra, que creo que es más importante una tierra que 2 vidas. Pero este cuesta uno menos y aguanta uno más. Y luego al morir robas carta igual que el Simulacro Solemne. O sea, es decir, creo que no es tan bueno como un Simulacro Solemne, pero no es mucho peor que un Simulacro Solemne, ¿me entendéis? Es una carta que es decente. Habrá mazos de control que te lo juegan para hacerte un bloqueo, han ganado 2 vidas, roban una carta y te han hecho un bloqueo a una criatura, ¿no? Mazos de control contra mazos de criaturas, o mazos que usan artefactos o que los necesitan o que los aprovechan. Esta carta no es mala del todo, ¿verdad? Cuando lo blinqueas, como dice Pablo Metal también, tú blinqueas esto, lo sacas de juego, lo devuelves, ganas 2 vidas. Y además eso, sacrificas, robas carta, está bien el escarabajo ese, ¿eh? Bastante bueno para lo que es. No se le puede pedir más a esa carta. Constructo de contención por 2 es un 2-1, que siempre que descartes una carta, puedes exiliar esa carta de tu cementerio. Y si lo haces, puedes jugar esa carta este turno. Esto es buenísimo esto que hace, esto es una locura. O sea, siempre que descartes una carta, la puedes jugar este turno, básicamente, es lo que dice. Esto es muy bueno, este constructo de contención. ¿Sabéis la cantidad de... a convertirte en robas? ¿Es deje el juego? ¡Acierto! Ahora, espera. Esto es mucho mejor de lo que pensaba. Con la velocidad, la prisa y tal, y ya el cansancio acumulado de las horas, he dado por hecho que es al morir robas carta, como el Simulacro Solemne. Por eso lo he comparado con el Simulacro. Pero no, es cierto. Es al dejar el juego. Este bicho es buenísimo. Este bicho es muy bueno. Es mejor. Puede que sea mejor que un Simulacro Solemne en el mazo adecuado. Cada vez que blinqueas ganas 2 vidas y robas cartas. Es muy bueno. Es que es eso, pensé que era al morir. Y morir ya sabéis que hoy en día en Magic es complicado. A veces no mueren, a veces te lo exilian, te lo suben a la mano, mil cosas. Es al dejar el campo de batalla, lo cual te posibilita sacarlo y meterlo con algún efecto de tipo blink o lo que sea y ganar 2 vidas de entrar en juego y 2 de haber y robar carta de haber salido al juego. Es muy buena esta carta, muy potente. Esta carta es muy buena. Y encima artefacto, que lo cual te posibilita meterlo en mazos con artefactos, sinergias o lo que sea. Y este constructo de contención también me parece muy bueno. Anda que no hay mazos que se pueden descartar cartas para hacer cosas y a pesar de haberte la descartado, la puedes seguir jugando desde el cementerio. Solo este turno, vale, pero muy aprovechable. Alguien dijo antes, no recuerdo quién fue, que cuando llegas a los artefactos iba a alucinar que había artefactos muy buenos. Y qué razón tenía. La verdad es que el momento de los artefactos que hemos pasado, vale, este es decente, el artífice automatizado, esta no creo que sea buena, esta es mala, pero esta es muy, muy buena, y esta me parece también bastante buena. A ver, siguiente carta, Marioneta del Dramaturgo, por 4 es un artefacto criatura 2-4, que cuando entra en juego, por cada tipo de contador sobre un permanente objetivo que elijas, pones otro contador de ese tipo sobre él o remueves un contador de él. Si tenía, por ejemplo, era una criatura tuya con un contador -1/-1, pues se lo quitas. Si era una criatura tuya con un contador +1/+1, pues le pones otro, ¿no? No es buena. No es buena porque has pagado 4 de maná para un bicho cutre 2-4 simplemente para poner o quitar un contador de algún permanente, de un permanente. Por cada tipo de contador sobre el permanente objetivo. Solamente eliges un permanente y por cada tipo que tenga. Pero ¿cuántos tipos de contadores va a tener un permanente? Es muy poco probable, ¿no? No, y no has llegado a Megazord. ¿Qué Megazord? Hay un Megazord aquí, no me fastidies. Ya lo veremos. Como digo, no es muy buena. La habilidad no es, el efecto no es malo del todo. Pero no es un efecto... No es buena la carta en general para construidos, es demasiado débil. Devoradora de virtudes. Por uno, un equipo. Se juega por uno. Se equipa por uno. Me llama la atención que es raro y es legendario. Ojo. Siempre que la criatura equipada muera, exíliala. ¿Vale? No hay problema. La criatura equipada obtiene +2/+0. Me parece razonable que un equipo que cuesta 1 y se equipa por 1 solo dé +2/+0. Hasta ahí todo bien. Mientras una carta exiliada con la devoradora de virtudes tenga la habilidad de volar,
la criatura equipada tiene la habilidad de volar. Lo mismo sucede con las habilidades de dañar primero, dañar dos veces, toque mortal, bla, bla, con todas las habilidades del mundo. A ver, es mala. Es mala, va ganando como propiedades y tal, pero cuesta mucho tiempo, bastante, bastante jugable. ¿Qué dices? ¿Por qué? Siempre que la criatura equipada muera, exilará. La criatura equipada tiene más 2 más 0. Y mientras una carta exiliada con la devoradora de virtudes tenga la habilidad de volar, la criatura equipada tiene la habilidad de volar. O sea, es decir, es terrible, como dice Silver Cage. Silver Cage hoy está llevando la contraria de todo el mundo. Pero yo estoy más con Silver Cage, me parece mala. El más 2 más 0. Y bueno, ya según vayan muriendo tus bichos, si es que van muriendo, esto va ganando atributos extras que son irrelevantes. Pero ¿cuántos atributos extras creéis que tienen las criaturas y cuántos creéis que van a ganar? Esta carta no es especialmente buena, no es demasiado buena. Hombre, lógicamente, si destruyen la devoradora se pierde todo, lógicamente. Es bastante mala. Tampoco es malísima, ¿vale? Por uno y uno da más dos de ataque. Y si consigues meterle una sola habilidad, volar o un dañar primero o un dañar dos veces, ya te puedes dar con un canto en los dientes. Vale, esperad, esta carta no está mala. ¿Os acordáis hace mucho, 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 mucho tiempo que vimos una criatura de equipo, que por dos era un 1-1 que dañaba dos veces? Pues no funcionaría mal con Devoradora de Virtudes y cosas así de ese estilo. No la veo tan mala. Ahora ya estoy empezando a pensarla y hay ciertas. Y hey, Kerry, gracias por el follow por quinta vez, que es el Kerry ya al 5. Bone Splitter es un equipo muy decente. El Bone Splitter era parecido, era igual que esto, pero sin todas las habilidades que tiene, ¿no? Se jugaba por uno y se equipaba por uno o se equipaba por dos. Y daba más 2 más 0. Es un equipo que se juega o se jugaba en Pauper. Nunca se jugó en Construido, ¿eh? Y bueno, muchísimas gracias Anastasio33 por esa suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Bienvenido a la familia, por cierto, que es el primer mes. Espero que de muchos, muchos meses más. Y nada, buenas noches y disfruta de lo que nos queda de directo, que ya vamos llegando a la recta final, ¿no? ¿Puedes equipar criatura del oponente? No, no se puede equipar. Mola, ¿eh? Me ha gustado la idea de Ram. No se puede equipar criaturas del oponente, solamente puedes equipar criaturas tuyas y solamente a velocidad de conjuro. No es tan mala esta devoradora de virtudes. No es tan mala con criaturas de dañar dos veces y cosas por el estilo. El más 2 más 0 en dañar dos veces es que hay alguna criatura de dañar dos veces ya ahora mismo en estándar, y en esta colección en particular había una criatura equipo que daba dañar, que tenía dañar dos veces y que podía equiparse sobre otra criatura para dar dañar dos veces. Es que yo creo que esta carta, esta devoradora de virtudes, funciona con dañar dos veces. Le metes dañar dos veces y empieza a funcionar. Y ya como le metes también arrollar, no es tan mala. O sea, no sé si esto va a llegar a jugarse, pero no es 100% mala. Como digo, hay algunas cartas que la pueden aprovechar bien. Ya veremos qué pasa con ello. Terrario de Ecologista. Por dos, artefacto. Cuando entra en juego, puedes buscar una carta de tierra básica, ponerla en tu mano y barajar. Ventaja de cartas. Has jugado un artefacto que te ha puesto una tierra básica en mano. Perfecto. Y luego puedes pagar dos, girarlo y sacrificarlo para poner un contador más uno sobre una criatura objetivo solo a velocidad de conjuro. Una carta, yo creo que es para limitado. No creo que en construido esto tenga ningún sentido. Ahí, para buscar tierras hay cosas mejores, para dopar criaturas hay cosas mejores. Ya sé que tienen las dos cosas juntas, pero precisamente es bastante antisinérgico esto. O sea, ¿qué tendrá que ver rampeo con poner contadores más uno randoms y además a velocidad de conjuro? La carta es para limitado, no es carta jugable en construido. Moto aérea de alta velocidad, lo que no pensaba ver jamás en mi vida en Magic, una moto. Pues sí, descansa en paz, Magic, ya tienes una moto. Por dos es un vehículo, 2-2, que tiene destello, que vuela, que se tripula solamente por uno, vale, bien, o sea, todo positivo, ¿vale? O sea, es barato de jugar, es un 2-2 por 2, no está mal. Destello, vuela, se tripula solamente por uno. Y cuando entra en juego, giras una criatura objetivo. Es otro truquito para limitado, no es una carta para construido, salvo que el mazo de vehículos y de artefactos y de lo que sea le venga bien un artefacto extra como este. Pero vamos, no creo que sea una carta jugable, la verdad. Bueno, Richard Sal, buenas noches. Yo lo que tengo claro, voy a leerte, aunque has escrito un tocho de texto, me toca jugar con gente que lleva dos cartas míticas y al principio de la partida me salgo. El contrincante gana. Pero yo no tengo muchas ganas de perder el tiempo dándole el gusto de que me machaque. Voy a otra partida a disfrutar con barajas de mi nivel, más o menos. Es que estaría bien que Magic tuviese una cola de juego de simplemente gente casual, o que hubiese una cola de juego de Pauper o de Artisan para que la gente pudiese jugar otras cosas. ¿Ya has visto una carta? Orzo Ratón, que era un motorratón de Marte Japo. Sí, es verdad, también lo hemos visto. Iba en moto, pero ahora ya te han sacado la moto también.
Aprendiz de hierro por uno es un 0-0 que entra al campo de batalla con un contador más uno sobre él. O sea, es una carta que por uno es un 1-1 ya modificado, viene modificado de serie este vehículo, este monstruo, este bicho, este constructo ya está modificado de serie, lo cual puede ser interesante. Es una criatura artefacto para sinergias de artefactos, perfecto. Y que cuando muere, si tenía contadores sobre él, que es lo más probable, pone esos contadores sobre la criatura objetivo que controlas, ¿vale? Ya había un bicho exactamente igual que este, en no sé qué colección. Un artefacto que igual era por un 0-0 que entraba con un contador más uno y que al morir se lo ponía a otra criatura. Y no es 100% malo. Llegó a haber juego en algún mazo por ahí random suelto. Y esto, pues, en este formato que parece que va a haber artefactos, que las criaturas modificadas, es decir, criaturas con contadores o equipadas o con encantamientos encima, pueden ser útiles, pueden ser sinérgicas, pues esto no lo veo 100% malo, la verdad. No está mal del todo para la mecánica de la colección. Núcleo del Mecha Gigante por 2 es un vehículo 2-4 que se tripula por 2. Bueno, pero lo importante parece que es el texto. Qué tocho, por Dios, pero ¿cuántas palabras hay en este texto? ¿Pero cuántas líneas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas. Bueno, puedes pagar 5, exiliarlo y otras 4 criaturas artefacto o vehículos que controlas. Y creas un 10-10 legendario que vuela, tiene vigilancia, arrollar, vínculo vital, prisa, y es de todos los colores. Cuando deje el campo de batalla esa ficha, regresa todas las cartas exiliadas con el núcleo. Vale, o sea, es decir, creas un 10-10 brutal, con volar, vigilancia, arrollar, vínculo vital, prisa, o sea, ataca. Y si pierdes ese token, vuelve todo lo que has exiliado, incluyendo este núcleo del mecha gigante. No es malo, ¿eh? Este es el Megazord. Me imaginaba que este tenía que ser el Megazord. Esta carta no es mala. Esta carta no me parece mala del todo. ¿Por qué? Porque solamente tienes que exiliar el núcleo del Mecha Gigante, que es un artefacto que solamente cuesta 2, y otros 4. Y otras 4 criaturas, artefacto o vehículos que controles. Y dices, vale, qué burrada, son 5 cartas que tienes que exiliar. Sí, pero son 5 de mana que tienes que pagar para exiliar esto, pero es que pones un 10-10 que gana la partida. Y puedes tener en mesa, por ejemplo, puedes tener un artífice automatizado de estos, que es una criatura que la giras y da mana, que facilita eso. Puedes tener un reparador de circuitos, que hace cosas al entrar y salir de juego. Puedes tener un constructo de contención, que también es una criatura artefacto barata. Puedes tener un aprendiz de hierro de estos, que hace cosas. Es decir, no es ni muy difícil juntar 5 artefactos de este estilo, ni juntar 5 de mana para poner, ojo, es que es un 10-10, volar, vigilancia, arrollar, vínculo vital y prisa de todos los colores. Que si te lo matan, te lo exilian, te lo suben a mano, lo que sea, vuelve todo lo que has exiliado, vuelve al juego. Entonces, revisa, trabajar de seda con el. Giradas bajo el control de su propietario. Y al siguiente turno, puedes volver a hacer lo mismo. Es que es eso, en histórico tienes ornitópteros, por ejemplo, y más artefactos de costes baratos. Le puedes poner la espada. Ahora el combo. ¡Ay, el combo! Dice Exodeath. Es cierto, le pones la devoradora de virtudes y se queda con todo. La espada se queda con todas las habilidades. Se las come todas. Esto tiene todo. ¿El núcleo no regresa? A ver. Regresa todas las cartas exiliadas con el núcleo. Ah, excepto el núcleo. Ah, ya me ha roto un poco la ilusión. Aún así, bueno, pues juegas otro núcleo, ¿sabes? Llevas 4 núcleos de estos. Ahí el núcleo queda exiliado para siempre. No puedes recuperar desde el cementerio. Me parece bueno igualmente, ¿eh? Me sigue pareciendo bueno. Es que no pierdes tanto. Has perdido el núcleo, efectivamente. Pero es que las otras 4 vuelven. ¿Y sabes una de las que vuelve? Una de las que vuelve es esta. Que cada vez que sale y entra y tal, estás robando una carta y ganando 2 vidas. No es bueno y lo sabes. A mí me parece bueno, es Silvercage. Esta carta puede estar muy rota y puede romper el formato. Esta carta puede estar prohibida dentro de 2 meses. Ya te lo digo yo ahí. 120% win rate. De verdad, también puede ser que sea malísima y que jamás en la vida se juegue. Me propongo montar un mazo con esta carta que gane bien. Y además le metes dañar 2 veces a este 10-10 y ya has ganado. Venga, seguimos. Caza con espejos por 3, artefacto. La regla de leyendas no se aplica a los permanentes que controlas, lo cual puede ser interesante. Hay muchas legendarias en esta colección. Cada criatura legendaria que controlas obtiene más uno, lo cual no está mal para criaturas legendarias, nada mal. Este artefacto no me parece malo.
Y cada criatura que no sea ficha que controlas obtiene más uno por cada otra criatura que controlas con el mismo nombre que esa criatura. O sea, si juntas dos legendarias. Es una burrada. Si juntas dos legendarias, cada una de ellas tiene más uno, y luego además tiene más uno adicional por tener otra copia al lado. Esto es mucho más uno, más unos, ¿vale? A ver, no, no creo que se vaya a jugar sinceramente esta carta, porque al final... Bueno, espérate, es que espérate. El propio artefacto no es legendario, no tendría sentido que fuese legendario, porque no se le aplicaría la regla de legendarias, no tendría sentido. Uf, si te rompen el artefacto, te caes con todo el equipo. Pierdes todo, claro. Pierdes las criaturas legendarias que tengas duplicadas a lo que sea. Esta caja con espejos no me parece mala del todo. Si es posible montar un mazo decente que esté lleno de criaturas legendarias, ahí está el problema. Me parece interesante como mínimo, pero pensad la cantidad de más unos que puede agradar. Todas tus criaturas legendarias ya tienen más uno. O sea, no es una, no es mucho peor que una cruzada de estas de más uno a tus criaturas. Cuesta 3. Tampoco le vas a, tampoco te va a costar mucho y puedes llegar a jugar dos legendarias. Esta para el mazo de clase bardo. Y por ejemplo, como dice Alejandro, ponte 4, voy a llevar 4 de estas. No me parece mala del todo. Señal de la red. Por 3, artefacto, agrega mana de cualquier color. A ver, los artefactos de coste 3 que dan mana de cualquier color son habituales, pero para que sean jugables tienen que hacer algo más. Por ejemplo, el Celestus, que tenemos ahora mismo en estándar y se juega. Puedes pagar 1, girarlo y girar otro artefacto enderezado que controles para robar una carta y descartar una carta. La habilidad no está mal, pero te exige girar otro artefacto adicional que controles, pagar un mana, así que esta habilidad creo que no es suficientemente buena. Este es un artefacto de los de coste 3 que no creo que vaya a haber juego, por ejemplo. Kunai de ninja por 1, se equipa por 1, y la criatura equipada tiene pagar 1, girarla y sacrificar el kunai para que haga 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Ojo que es un relámpago. Sin embargo, te exige muchos, muchos requisitos. Tienes que pagar 1 para jugarla, 1 para equiparla sobre la criatura, y luego tienes que pagar 1 más y girar la criatura y sacrificar el kunai para por fin al final conseguir hacer 3 daños a cualquier objetivo. Así que creo que es una buena carta para limitado, pero no es una carta de construido. Señuelo papiroféxico, por 2 es un 2-1 que cuando deje el juego puedes pagar 2 y si lo haces robas una carta. ¿Veis? Este texto es como el de antes del escarabajo. Es cuando deje el campo de batalla, no es cuando muera. O sea, tienes la posibilidad de blinkearlo y tal, y puedes pagar 2 y robar una carta. No me parece que sea muy bueno, la verdad. Si fuese, es que yo creo que ya ha habido algún artefacto que por 2 era un 2-1 y que cuando moría robabas una carta, creo, o algo parecido. Este te exige pagar 2 con la ventaja de que no tiene que morir. Basta con que salga del campo de batalla y ya puedes pagar 2 y robar la carta. Pero el hecho de pagar 2 es lo que lo complica. Yo no creo que sea una carta buena, porque el coste es un poco complicado. Autómata de retales, por 2 es un 1-1 que tiene rebatir 2, o sea, no puede ser objetivo de hechizos o habilidades del rival a menos que pague 2. Y siempre que lances un hechizo de artefacto con 2 contadores más 1, ¿cómo? Siempre que lances un hechizo de artefacto con un contador... es que había leído 2 contadores más 1, ¿por qué he leído 2 contadores más 1? Pon un contador más 1 sobre el autómata de retales. Es que poner 2 contadores más 1 me parecía, era una aberración. Pero poner un contador más 1 tampoco me parece nada mal. Rebatir es guard, creo, sí. No es malo, ¿eh? En un mazo de artefactos que pueda poner muchos artefactos, pero solamente cuando lances el artefacto. No es cuando entre en juego. Y creo que la fortaleza, creo que la carta no va a ser buena por eso. La fortaleza de esto sería que es cuando entre un artefacto en juego bajo tu control, ahí esta carta explotaría. Porque es muy fácil poner fichas de tesoro, fichas de sangre, tokens de artefacto en mesa y esto crecería como la espuma. Sin embargo, el hecho de que tengas que lanzarlos lo hace mucho más complicado, ¿no? Y sí, vas a poner 1, 2, 3, 4 contadores más 1, pero va a ser una inversión bastante grande. Entonces, creo que el artefacto es peor de lo que pueda parecer en un primer instante, aunque tenga rebatir 2, creo, ¿eh? A lo mejor luego sí que sé. A ver, malo no es, ¿eh? En el mazo de artefactos, que en cuanto juegas 2, 3, 4 artefactos, ya tenemos 4, 4, rebatir 2 por 2 de mana. No creo. Yo creo que hay cosas mejores. Destruye bancos criminal por 2, vehículo que se tripula por 3. O sea, hay que girar criaturas hasta fuerza 3. Y es un 4-4, que no está mal por 2 de mana. Bueno, pues cuando entra en juego con 3 contadores de carga sobre él. Puedes pagar 2, girarlo, quitarle un contador de carga
para robar una carta. Ojo, 2 de maná para jugarlo y 2 para robar carta, lo puedes hacer 3 veces porque tiene 3 contadores, no me parece mal del todo. Luego, si no hay ningún contador de carga sobre él, sobre el destruyebancos criminal, creas una ficha de tesoro y una ficha de criatura piloto 1-1 con esta criatura tripula vehículos como si su fuerza fuese 2 o más. Este destruyebancos me parece que es bueno, ¿no? Te crea un tesoro, te crea un token 1-1 que tripula con fuerza 2. Se puede tripular por 3. Es que yo creo que es más bien para un robacartas, ¿no? Este destruyebancos criminal es muy bueno, ¿verdad? Sí, en el chat también lo estáis diciendo. Tris, buenas noches, también lo confirma por ahí por el chat. Te saca su piloto. Es bueno, es como el tomo. Es que eso estaba pensando en el tomo. El tomo creo que es un poquito mejor que esta carta, porque el tomo al final te daba 4 vidas y robabas 4 veces. Pero sí, es como el tomo que teníamos el año pasado en estándar, que se jugó muchísimo, muchísimo. Recuerda, en eso estaba yo pensando precisamente en el tomo. De hecho, me he olvidado de que es un 4-4. Para mí lo relevante es que pagas 2 y robas carta. Y W. Carlos, bueno, Carlos, muchas gracias por ese follow. Buenas noches. Andrew no lo ve. Yo sí lo veo. Esta carta es buena. Esta carta es buena, tía. Es jugable. Tiene la de Reito, o sea, no es la bomba porque es peor que el tomo que estábamos comentando, pero bueno, tampoco es tan malo. Tiene suficiente ventaja de cartas. Lo malo es que, luego el token que pones es un token que pega 3 y que puede tripular el 4-4. O sea, es que cuando has dejado de robar cartas empiezas a pegar con él. Tiene la de Reito, por 3 es un 3-3 defensor, es decir, que no puede atacar. Por cierto, este es el personaje, estos cazafantasmas, ¿vale? Este es Zul. Cuando el centinela de Reito entra al campo de batalla, el jugador objetivo muele 3 cartas. Tú o el rival, lo que tú prefieras. Ey, 858, gracias por el follow, buenas noches. Bueno, puedes pagar 3 para poner la carta objetivo de un cementerio en el fondo de la biblioteca de su propietario. No es una carta útil para nada, ¿no? O sea, no sirve para nada, básicamente. O sea, no hace nada. ¿Eres tú un dios? No, entonces muere, claro. No, pero ese era Gosser, eso lo decía Gosser. Zul era, ¿no? Zul era el perro, uno de los dos perros, eran dos perros, uno se llamaba Zul y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Y Gosser, la Gosseriana o el Gosseriano. De hecho, me he visto estas semanas, es que soy lo peor. Esta semana me he visto Cazafantasmas 1, me he visto Cazafantasmas de las chicas, porque no tiene nombre más que otro Cazafantasmas, y me he visto también el Cazafantasmas nuevo esta última semana. Era Rick Moranis. Zul, no, Zul era ella, era Sigourney Weaver, porque estaba en la nevera de Sigourney Weaver, ¿sabes? Hey, Sudji Otoro, gracias por ese follow, buenas noches. La 2 no la he visto, pero la tengo pendiente, me la veré. Yo la de las chicas, la de Cazafantasma de las chicas, me gustó un poquito la primera vez que la vi y esta segunda vez que la he visto me ha parecido horrible, me ha parecido malísima, malísima. Mira, ya Corso ha tirado de Wikipedia, uno era Zul y el otro era Vince Clortho. El otro perro, que era Rick Moranis. Buenas noches, Subyotoro. El cazafantasmas de solo chicas es tan mala como dicen. Sí, es muy mala. Yo la primera vez que la vi me entretuve, la verdad. Me divertí y no me pareció tan mala. Y esta segunda vez que la he visto, ya la he visto por verla. Y he dicho, pero ¿qué estoy viendo? Por Dios, ¿qué es esto? Google lo sabe todo, efectivamente. La de las chicas la vi 5 minutos y la quité. Casi vomito. Es una pena la película. Podrían haberla hecho mucho mejor. No sé por qué la hicieron tan mala. Bueno, bot de limpieza sin control. Por 3 es un 0-4 que arrolla. Es genial que una criatura que pegue 0 arrolle. Y dice que tiene +1/+0 por cada carta de artefacto y o encantamiento en tu cementerio. Este bicho puede ganar de un solo golpe. O sea, simplemente consigue poner en tu cementerio 20 artefactos y o encantamientos y has ganado la partida. Y encima arrolla. No sé si esto es bueno, pero me parece que es peligroso. O sea, que es una criatura que puede ganar un golpe. Vale, que poner 20 artefactos en tu cementerio no es fácil, pero no es imposible, por otro lado. No me parece tan mala esta carta. O sea, no se va a jugar, ¿vale? Lo sé que no se va a jugar. Pero no la descartéis tampoco. Como que un día un loco que os siente delante de vosotros hace bot de limpieza de control sin control, tira 20 cartas al cementerio y te ataca de 20 y te gana. No creo que sea jugable, ¿vale? Pero bueno, me llama la atención por lo menos. Compañero alumbrador, por 3 es un 1-1 que vuela, que cuando entra en juego creas una ficha espíritu incolora 1-1. ¿Por qué la ficha que crea no es de artefacto? Es una ficha incolora de espíritu. Pues mira, si este bicho lo que pusiese en juego fuese un 1-1 artefacto, la carta sería buena. Como lo que pone en juego no es un artefacto, la carta no es buena. Así de sencillo.
porque la idea de un mazo de artefactos es que tengas muchos artefactos en mesa porque generan sinergias, porque puedes hacer cositas con ellos. Pero aunque el compañero alumbrador, el 1-1 por 3 vuela, sí es un artefacto, es una criatura artefacto zángano, el token que pone es una ficha de criatura espíritu con color a 1-1. Menudo timo, esta carta es mala y podría haber sido buena simplemente si esto fuese un artefacto. Sirviente del Santuario. Por 5 es un 3-2 que cuando entra en juego puedes buscar en tu mazo una carta de aura o altar, mostrarla y ponerla en tu mano y luego barajar. Muy malo. Coste altísimo para un 3-2 tristísimo. Y sí, vale que te tutoreas una aura o un altar, pero es que no, el coste es altísimo. Esta carta es para limitado, si acaso. En limitado es jugable, pero en construido no es para construido. Mecha del Hacker. ¿Pero qué es esto? Hacker escrito con H. Claro, en español, o sea, pero es que esta palabra no existe en español. Mecha del Hacker de energía. Voy a decir hacker, aunque en español esto se lee hacker, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hacker, TK en español, no sé cómo se leería. Bueno, mecha del Hacker de energía, por 4 es un 5-5 amenaza que se tripula por 4. Muy caro de tripular, no es fácil tripular por 4. Diréis, oh sí, y el carruaje de Sika también se tripula por 4 y es muy bueno. Sí, pero es que el carruaje de Sika te pone dos tokens 2-2, eso ayuda a que se pueda tripular por 4. Así que esto es distinto. Tiene amenaza, o sea, solamente puede ser bloqueado por dos o más criaturas. Cuando entra en juego, hace una cantidad de daño igual al doble de la cantidad de vehículos que controlas a la criatura o planeswalker objetivo que controla un oponente. Poca broma con esto, porque si realmente es efectivo o viable o bueno un mazo de vehículos y tienes cuando juegas este, tienes por ejemplo, este es tu tercer vehículo en juego, de 6 puntos de daño a una criatura o planeswalker. Es decir, cada mecha del hacker de energía que entre en mesa, digamos que prácticamente tiene la capacidad de matar cualquier criatura del rival, ¿vale? El segundo ya hace 4 de daño, el primero hace 2 de daño. O sea, no está nada mal. La verdad es que aquí pone mecha, mecha del hacker de energía. O sea, ¿yo qué culpa? Yo no tengo la culpa de que esto esté escrito muy raro. Mecha del cacharreador de energía no cabe en la carta. La verdad es que hay textos más largos que ese, ¿eh? Buenas noches, Jim Sonic. ¿Hacker lo traduciríais como cacharreador? Se traduciría así, nunca lo he visto traducido. Mi hacker galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto. Mecha existe en la RAE pronunciado como mec. Nah. No. O sea, en español, la C y la H son H. Ya está, punto. No hay más historia. Si mecha existe, es mecha. Bueno, claro que existe mecha. Una mecha de prender fuego, claro. Pero mecha no existe referido a un mec. Mecánico. A ver. Ah, mira, Javi nos lo ha buscado en la RAE. Es una palabra informar, pero está... No me digas que está. Voz inglesa. Es que esto no creo que esté en el diccionario real. Esto simplemente es una consulta. Hacker. Es que se escribe así. Hacker. Ahí está. Vale. Esta es la palabra que existe. Del inglés, hacker, claro. J-A con tilde. Y así, si Magic tuviese un poquito de cuidado con las cartas, habrían puesto hacker con J y tilde en la A en esta carta. ¿Vale? Aquí, tal como la estáis viendo, está mal escrita. Mecha del hacker de energía está mal escrita porque esta palabra es un anglicismo innecesario, dado que existe la versión en español. Oye, no sabía que existía hacker en español con J. Claro, es un anglicismo, pero es que existe la palabra en español. Y la palabra en español se escribe así. Entonces, si tú escribes un texto oficial de un sitio, de cualquier sitio, tienes que escribirlo de esta manera. Esto es un... Si fuese yo el encargado de la traducción de estas cartas, habría dicho, a ver, chavales, la palabra hacker existe en español, se escribe con J y con tilde la y la habrían puesto bien. Pero bueno, también son cosas, son decisiones que toman. Pero vamos, en español, si se escribe CH, se lee CH y no hay más historia. A ver, la verdad es que dura la vista. Hacker con J y tilde la... A ver, ya sabéis que a mí me gusta mucho el tema de la lingüística, me gusta mucho el tema de la ortografía, la gramática, es una cosa que me interesa, me gusta, me divierte y me preocupa, ¿no? Y es Skippy, gracias por ese follow, por eso cuando leo los textos me gusta hablar de ello y por eso digo a veces, ah, esto lo leo en español, a esto lo leo en inglés, esto no lo leo porque no sé cómo se pronuncia o cosas de ese estilo, me parece bastante importante y es una cosa relevante, cuanto mejor sea tu escritura y tu forma de comunicar, o sea, mejor es tu forma de comunicarte con los demás, tanto hablado como escrito. Por eso es algo muy importante. Si tú puedes transmitir la información lo más completa y rápida posible, vas a poder comunicarte mejor con las demás personas. Entonces, por eso es muy relevante, ¿no? Bueno, no me parece mala esta carta, ¿eh? No me parece mala esta carta en un mazo de vehículos, claro. Ahí está también matizado el tema.
coloso atronador de acero. Ey, Reici BCN, gracias por ese follow, bienvenido. Hacen eso y luego ponen Ninja Tortuga, es para demandarlos judicialmente. Busca Mecha, ¿no? Sí, Mecha existirá, pero se lee Mecha, no hay más. A ver. Hasta luego, Lucar. Hasta luego, Lucar. Bueno, Anaileki pone un tochazo, ahora lo leo. Ahora leo el tochazo. A ver, teníamos Hacker. ¿Y si pongo Mecha? Vale, Mecha. Vamos a ver qué pasa si pongo Mecha. Vale, Mecha. Cuerda retorcida, tubo de algodón, tira de tocino, mechón de pelo, porción de hilas, cuerda de cáñamo, tejido, especie de espiga, pieza principal, ropa, mecha de seguridad, mecha de cáñamo, a toda mecha. Reventar la mecha, nada. Mecha existe, pero porque mecha es una palabra normal y corriente del castellano. No viene de algo mecánico, ¿no? Es que la palabra en español es mecánico. Entonces, esto es un anglicismo también, lo de mecha. Admitido, porque la verdad es que la palabra mecha se lleva usando desde los años 80, desde la época de Battletech, ¿no? ¿Por qué estamos viendo el diccionario? Pues porque es muy importante, no estábamos hablando de cartas, porque es importante, y más en una colección como esta de Kamigawa, en la cual aparecen más palabras por carta que en todo el resto de colecciones de toda la historia de Magic. Y de hecho, no me digáis que en Magic no es relevante el texto. Cada vez que me salto una palabra, ponéis el grito en el cielo. En Magic es súper importante cada palabra, cada coma, cada punto. Y si lees una palabra mal o lees una coma mal o un punto mal, todo el texto cambia, ¿no? O sea, de que en este juego no es importante el texto, no es importante los matices de las reglas, no es importante la palabra en sí, joder, pues anda que no es importante. Por eso estamos hablando de las palabras, porque luego decís que no leo las cartas. Bueno, Naileiki, buenanit, veis, soy un políglota además. Buenanit, Naileiki, buenas noches, descansa, cuídate. Bueno, gracias por comprender mis pequeños talks y mis pequeñas idas de olla. Coloso atronador de acero por 7 es un 7-7. Ojo, poca broma, arrolla prisa. 7-7 arrolla prisa es potente. ¿A qué es vehículo? Vale, es mal. Se tripula por 2. Es cierto que se tripula muy barato, pero el coste de la carta es muy alto. Ya me preocupaba el coste alto de la carta. Pero pensé que aquí tendría algo bueno y lo que tienes es algo malo. Te exige tripularlo. Pero esto combinado con la rata... Esto combinado... No he leído la carta de Nereki, es cierto, perdóname Nereki, la leo ahora. Bueno, antes de irme a dormir, os educo un poco. Lo que siempre os dicen que los hackers hacen cosas malas... Ah, no, ya lo sabemos. Yo creo que más o menos todo el mundo lo sabe. Realmente se definen a los crackers, que son los que rompen sistemas. Los hackers son los buenos. Bueno, los buenos o los malos. También pueden hacer cosas malas los hackers. Lo que pasa es que hacker simplemente era gente que intentaba resolver problemas. Eso era un hacker, una persona que intenta resolver problemas o situaciones complicadas informáticas, digamos. Sí, efectivamente, como dice Xbox, esto con la ratita que reanima vehículos del cementerio, ahí se pone interesante. Pero más allá de eso, este vehículo no es bueno. Bot orientador de Towashi por 4 es un 2-1, que cuando entra en juego pone un contador +1/+1 sobre la criatura objetivo que controlas. Bueno, para pagar 4 por un 2-1 ya podría hacer algo más. Y también puedes pagar 4, girarlo y robar una carta. Te cuesta no menos activar esta habilidad por cada criatura modificada que controlas. La habilidad no es mala, ¿eh? Esto, si tienes una o dos criaturas... de todas maneras, es una carta para limitado. Es floja para construido, ¿vale? Esto en construido es demasiado costoso. 4 de jugar, 4 de activar. El contador +1/+1 y el 2-1 son insuficientes. En limitado es una carta maja, ¿eh? Pero en construido es insuficiente. Y bueno, ojo. Ahí quedan las tierras, pensaba que se había acabado. Rascacielos andante, qué gracioso. Por 8, es un 8-8 que te cuesta uno menos lanzarlo por cada criatura modificada que controlas. ¿Cuántas criaturas modificadas vas a controlar? Muy poquitas, una o dos. Esto, en el mejor de los casos, va a costar, venga, 4 o 5 de maná, ya soñando, venga, va. Roya, y tiene antimaleficio mientras esté enderezado. Solo tiene antimaleficio mientras esté enderezado. No creo que esto sea una buena carta. Por 8, un 8-8 arroya no está mal, puede costar un poquito menos con criaturas modificadas, pero no vas a tener muchas nunca, nunca sea el cual sea el mazo. Y solo tiene antimaleficio mientras está enderezado, en cuanto lo giras para atacar, ya, ahí zas te lo van a matar. Así que bueno, no es una carta buena para construido. Vale, en tema tierras, no sé qué tierras, bueno, sí, hay un montón de tierras buenas. Ahí no tiene alcance. A pesar de ser un edificio, un rascacielos, no tiene alcance, lo cual es bastante, bastante chungo. 3-2 por 3 robas carta. ¿Y tú crees que aún así esto sería jugable en construido? Es que esos tiempos ya pasaron. Los tiempos en los que podías jugar bichos malos para activar habilidades mediocres
Yo creo que ya pasaron. Recuerda los rasgos de menos uno a los artefactos, ¿eh? Venga, va, sigo con las tierras. Cuevas máculas sangrientas. Vale, parece ser que hay un ciclo de tierras que entran giradas. Y cuando entran giradas ganas una vida, ¿vale? Estas tierras al final, pues en construido no se van a jugar porque las tierras que entran giradas en construido es raro que se jueguen, salvo que sean muy muy buenas. No son malas del todo, pero estas tierras ya existían. Las de cuando entras en juego ganas una vida. No sé si son nuevas que les han cambiado el nombre, pero ya existían. Bueno, tierra girada, roja negra, verde blanca, azul negra, que cuando entran giradas ganan vidas. Pero aquí sí venimos a las importantes. Aquí yo ya estas tierras, algunas sí que las he visto y son buenísimas. La Boseiju, la que perdura. Esta tierra, tierra legendaria, es tan buena y tan mala como un bosque. Tú juegas esta tierra y la giras y da mana verde. O sea, puedes quitarte un bosque de tu mazo y meter esta Boseiju. No metas dos, yo creo que... No es que estas ibas a meter dos. O tres o cuatro, porque lo importante de esta tierra es la habilidad de canalizar. Puedes pagar dos y descartarla de tu mano, o sea, ni siquiera es un hechizo, no te lo pueden contrarrestar con contrahechizos normales, para destruir artefacto, encantamiento o lo que es mejor, tierra no básica. Es que es buenísima, o sea, destruye las mejores cartas de esta colección, que son artefactos, encantamientos y, bueno, de otras colecciones, las tierras no básicas, las tierras que se convierten en criatura, que hay un montón en el formato. Es cierto que el jugador tiene una ventaja, el rival, ¿vale? Ese jugador puede buscar en su mazo una tierra de un tipo de tierra básica y ponerla en el campo de batalla y luego barajarla, poner enderezada además. Una cosa relevante... Nada, ya está. Te cuesta uno menos activar la habilidad por cada criatura legendaria que controles. O sea, que te puede costar un mana verde activarla. En cualquier caso, esta tierra es buenísima porque es incontrarrestable. A velocidad instantánea, pago 2, me la descarto y te puedo destruir cualquier artefacto, cualquier encantamiento o cualquier tierra no básica. Y esto no se ve todos los días. Es un conjunto de habilidades realmente muy bueno. Dice Duque de Haka por ahí que está a 30 euros y es rara, ni siquiera es mítica y está a 30 euros. Hombre, bajarán de precio, pero es buenísima la tierra verde esta. Bueno, aquí tenemos la azul negra, aquí tenemos la verde negra que ganas una vida. Han sacado el ciclo de 10, han sacado colores amigos y enemigos, porque este es color amigo, azul negro son colores amigos y verde negro son colores enemigos. Han sacado las 10, ¿no? Entonces estas que entran giradas y ganas una vida. Pero que ¿son nuevas o son las de siempre? Es que estas ya existían. Lo que no recuerdo es si los nombres eran estos. Hondonada Selvática, Laguna Lúgubre... Bueno, Eiganjo, Trono del Imperio. Vale, esta es la tierra legendaria blanca. La juegas como una llanura, ¿vale? O sea, no tiene pega, no entra girada ni nada. Entra enderezada, da mana blanco. Lo único, a ver, que es cierto que no es una tierra básica, no es una llanura. Bueno, es casi lo mismo. No te vas a poner casi nunca un perjuicio, ¿vale? Y la puedes canalizar, es decir, descartar pagando 3 para hacer 4 puntos de daño a la criatura atacante o bloqueador objetivo. Te cuesta no menos por cada criatura legendaria que controlas. Es decir, mata criaturas. Los mazos blancos de control van a llevar esta tierra simplemente para matar las criaturas del rival que le estén atacando. Es muy buena. Es incontrarrestable con contrahechizos normales, porque esto no es un hechizo, esto es una habilidad. O sea, vas a llevar... El problema no sé cuántas de estas vas a llevar en los mazos. ¿Cuántas Boseijus vas a llevar? Porque al fin y al cabo son legendarias. Y no siempre va a haber un objetivo bueno para estas tierras. Y esta igual. Es legendaria y no siempre va a haber criaturas atacantes a las cuales quieras o puedas matar, ¿no? Entonces, ¿cuántas copias habrá? ¿Llevarás una o dos? Depende, ¿no? También. Hey, Hildegard, gracias por ese follow. Depende, me imagino, del mazo del rival, ¿no? A lo mejor, o depende del metajuego. Esta tierra a lo mejor llevas una, dos, tres, cuatro, quizás en el banquillo llevas alguna más, ya veremos, ¿no? El trono de jengibre. A ver, luego tenemos por aquí Hangar de los Mechas, que da mana incoloro, agrega un mana de cualquier color solamente para lanzar un hechizo de piloto, que hay unas cuantas criaturas que son pilotos o de vehículos. Bueno, no me parece mal, una tierra para vehículos que da mana de cualquier color. Si hay mazo de vehículos, se va a jugar. Y también puedes pagar 3 y girarla para que un vehículo se convierta en una criatura artefacto hasta el final de turno. O sea, puedes, esto es como esta tierra tripula. Cualquier equipo, cualquier vehículo, te lo convierte directamente en criaturas. Es como tripularlo, ¿vale? Cuesta bastante mana, pero existe la posibilidad. Vale, pues esta tierra es buena. Es buena para el mazo de vehículos, es evidente. O si es que existe ese mazo. Si existe, la tierra se jugará. Vale, la azul. Otawara, ciudad flotante. Ey, Delfossi, muchas gracias por ese follow. Otawara, ciudad flotante. A ver, la tierra azul. Digo, son buenas. La azul, por 4, te la descartas. Y regresa artefacto, criatura, encantamiento o planeswalker a la mano de su propietario. Ya está. Bastante, bastante buena. Es un pelín cara, coste 4.
o de reducir el coste con criaturas legendarias que controles, pero aún así, es que devuelve todo. Artefactos, criaturas, encantamientos, planeswalkers, me parece bastante buena también. Es que son buenas todas estas. Luego tenemos la roja verde, ¿vale? De ganar una vida. El relicario del camino, que da maná incoloro. O puedes pagar dos, girarlo y sacrificarlo para robar una carta si controlas un artefacto y robar una carta si controlas un encantamiento. Vale, esta tierra no es mala del todo. No es mala del todo en un mazo que lleve muchos artefactos y encantamientos y que, si las, y que alargue las partidas para que cuando se alargue la partida lo giras y robas dos cartas. Lo siguieras, lo sacrificas y robas dos cartas, mejor dicho. No me parece mala del todo, creo que algo de juego puede llegar a haber en algún mazo específico. La blanca negra, el patio recóndito, que cuando entra en juego eliges un tipo de criatura, da maná incoloro, pero también puedes dar maná de cualquier color para lanzar el tipo de criatura elegido o para activar una habilidad del tipo de criatura. Esta tierra ya existía exactamente igual y siempre estas tierras que dan maná de cualquier color para un tipo de criatura se han jugado. Porque hay ciertos mazos que a lo mejor, yo que sé, juego ninjas, samuráis y son de cuatro colores distintos, pues te metes cuatro patios recónditos, nombras ninja del tipo de criatura y ya está, y más o menos vas a poder jugarlo todo, ¿no? Las tierras son buenas y también acaban viendo juego siempre, lógicamente en mazos tribales. Luego tenemos la azul roja, ¿vale? De las de ganar vidas. Y la tierra roja de descartar, la Sokenzan, origen de la resistencia. La puedes canalizar por 4. Cuando lo hagas, creas dos tokens 1-1 que ganan la habilidad de prisa hasta el final del turno. Y te cuesta no menos activar esta habilidad por cada criatura legendaria que controlas. No me parece buena, tampoco me parece mala, no es inútil. En tu mazo mono rojo agresivo o no agresivo, te metes un par de Sokenzan de estas. La primera la juegas como tierra y la segunda ya la... Bueno, la primera o la segunda, bueno, cualquiera de ellas. Cuando te sobren las tierras, la canalizas y pones un par de tokens 1-1 con prisa. O sea, menos da una piedra, ¿no? Es que es lo que digo, si es que esto es una montaña, no te va a estorbar demasiado ningún mazo con rojo. Así que aunque no sea demasiado poderosa, ni buena ni nada, tampoco estorba, ¿no? Para el deck de criaturas 1-1, al atacar hacen 2 daños, por ejemplo. Pero vamos, que ya digo, es que estas tierras tampoco te estorban. Con que te metas una o dos de ellas, pues ya está. Son espíritus, o sea, ya podrían haber sido... Y además incoloros, no son ni siquiera rojas. Ya podrían haber sido goblins rojos o algo así, ¿verdad? Claro, menos da una básica. Si fuese una montaña, menos haría, ¿no? Luego tenemos la verde-azul, o sea, que sí que han sacado las 10. La negra, Takenuma Pantanos Abandonados, que pagando 4 la canalizas y mueres 3 cartas. Y luego regresas una carta de criatura o planeswalker de tu cementerio a tu mano. Vale, esta es la peor de todas. Esta es la peor, porque no tiene una utilidad concreta. Es simplemente un moler 3. Y bueno, te devuelves a la mano si hay algo en el cementerio que sea criatura o planeswalker. La negra es la peor de todas. Esta no tiene mucho uso, no tiene mucha utilidad. A ver, Pablo Metal dice respecto a Boseiju, no sé yo si es tan buena que al rival le da triomas. Que sí, pero es que en ciertos, no solamente para estándar o para histórico, hay que pensar que esa carta, si han dicho que por ahí que vale 30 euros, es porque en otros formatos como Legacy, Vintage o Modern, básicamente rompe algunas de las amenazas más importantes a velocidad instantáneo, por solo 2 de maná, e incontrastable, ¿no? Por hechizos. O sea, por contrahechizos. Así que realmente no es nada... O sea, es muy buena, es que es muy buena. Y es cierto que le das una pequeña ventaja al rival. Sí, gana una carta. Pero bueno, o sea, no es la primera vez. Es malo el Path to Exile. El Path to Exile es el mejor removal blanco. El mejor removal de la historia es el Path to Exile. Y le da una tierra al rival. Hace exactamente lo mismo. Y es el mejor removal de la historia de Magic, por ejemplo. Así que creo que es que tiene una calidad tan abrumadora que necesitaba esa pega para no estar tan roto. Esto es una caca. El pantano, bueno, a ver, ojo, es una caca en general. No lo vas a meter en cualquier mazo porque no tiene utilidad. Pero habrá ciertos mazos que sí, mazos de cementerio. A lo mejor algún mazo sí puede llegar a querer este Takenuma Pantanos Abandonados, pero vamos. Cambio de un pantano tampoco te va a estorbar mucho en el mazo. La azul blanca de ganar vida. Uy, un montón de tierras en esta colección, ¿no? Refugio inexplorado. Entra girado. Eliges un color y da maná de dicho color. Pues mira, una tierra que da maná de cualquier color no está mal del todo, ¿eh? Sinceramente. No. Lo malo es que entra girada, sí. El hecho de entrar girada va a hacer que no se juegue. La roja blanca de ganar vida y las tierras básicas. Venga, va. Vamos a por ello. La amistad con polillas. Tenemos sagas, ¿vale? Por 4, y encima es que creo que son todas malas. Por 4. Las sagas funcionan como está aquí explicado. No voy a explicar cómo funcionan las sagas. Primera y segunda parte. Pone la criatura objetivo que controlas obtiene +1/+1 y volar hasta el final del turno. Vale, o sea, 4 de maná para dar +1/+1 y volar a criaturas. Esto no es para construido, esto es para limitado. Y en el tercero se da la vuelta. Bueno, concretamente se exilia la saga y luego la regresas
transformada en criatura encantamiento. Ah, vale, o sea que sí que entra en juego. Esto al principio del vídeo lo comentamos, que había algunas criaturas encantamiento que me decís, no, luego las sagas entran en juego, y tenéis razón, entran en juego como estamos leyendo en el texto. Y Camino 2K, gracias por ese follow, bienvenido, y viene como un 2-4 vuela. Esta carta no creo que sea una carta jugable en construido, salvo las sinergias, que es cierto que pueden tener esos mazos de encantamientos, criaturas encantamientos y sagas, que sí que hay sinergias. Pero en principio la carta por sí misma es una carta para limitado, no para construido. Ya luego ya digo, las sinergias con otras cartas que hemos comentado, en el verde, en el blanco y tal, podrían hacerla jugable. Pero así a bote pronto no es una carta jugable para construir. Era de la iluminación por 2. Primera parte adivinas 2, luego ganas 2 vidas. No está mal, no da ventaja de cartas, pero aporta algo. Y luego se exilia y vuelve al juego como un 2-2 daña primero. Carta mediocre, no creo que sea para construido. Creo que es más para limitado, pero sí que es cierto, o sea, es que es muy lenta, ¿vale? Pero sí que es cierto que hemos visto cartas sinérgicas. Vimos una criatura que sumaba contadores a esto y se disparaban todas las habilidades y se daba la vuelta automáticamente la criatura. O sea, vimos una criatura que básicamente hacía que se diesen la vuelta automáticamente. Y luego además hemos visto cartas que cuando entran criaturas encantamientos en juego, y entran en juego, ¿vale? Porque según el texto, sale de juego, se exilia la saga y luego la regresas al juego. Transformado, o sea, esto entra en juego cuando se termina la saga. Y hemos visto muchas cartas que tienen sinergia cuando entran criaturas encantamiento en juego o encantamientos en juego. Así que ya digo, las criaturas por sí mismas, estas sagas criatura, por sí mismas no son buenas. Ahora bien, sí tienen sinergias con otras cartas que hemos visto en la colección y podrían llegar a ser buenas en ese tipo de mazos. La caída del señor Konda. Por 3, primera parte, exilas la criatura objetivo con valor de 4 maná o más que controla un oponente, esta es buena, ¿vale? La caída del señor Konda exilia criaturas grandes, pero es bastante habitual encontrarte mazos con criaturas grandes. Segunda, cada jugador gana el control de todos los permanentes de los que es propietario, esto es por si algún jugador le había robado cartas a otro jugador, no sé muy bien por qué, o sea, ¿a qué viene esto? No suele ocurrir robar permanentes, pero bueno, si ocurriese, con esta saga se devuelven a cada controlador, ¿no? Bueno, esto por cierto, criaturas de coste 4 o más, ya digo, no hay demasiadas, pero hay unas cuantas. Y luego, la tercera parte, la exilias y vuelve como un 1-3 defensor que cuando muera robas una carta. Lo mismo, vuelvo a repetir, estas sagas, cada una por separado, son flojillas, no son cartas muy poderosas, sencillamente. Reinado de la verdad de mi chico, por 2, primer turno y segundo turno, pone, bueno, da +1/+1 hasta el final del turno, por cada artefacto y o encantamiento que controlas a una criatura objetivo. O sea, puede dar muchos +1/+1 hasta el final del turno. Pero vamos, esta habilidad, lo mismo de antes. Es más para limitado que para construido. Y luego es un, muy bien, un 0-0, que tiene +1/+1 por cada artefacto y o encantamiento que controlas. Como ella misma, ese encantamiento, como mínimo, de tu chico, no, de mi chico. Es un 0-0, como mínimo es un 1-1, ¿vale? Porque ella misma es encantamiento. Vale, la restauración del Ganjo por 3, buscas una llanura básica y la pone en mano, bueno, ventaja de cartas. Segundo turno, puedes descartar una carta y cuando lo hagas, regresar una carta de permanente de coste 2 o menos de tu cementerio al juego directamente, lo cual es interesante, puedes descartarte cualquier carta y devolver una tierra del cementerio al juego, una criatura pequeña de coste 2 o menos al juego, y luego en el tercero se da la vuelta y es un 3-4 vigilancia, que siempre que ataque o bloquee cree un token 1-1. Esta creo que es la mejor de todas las que hemos visto hasta ahora por sí misma. Por 3, ventaja de cartas en la primera, en la segunda reanimación y en la tercera un 3-4 que cuando ataca o bloquea crea un token 1-1. Me parece que la arquitecta de la restauración está, la restauración de Giganjo, de las que hemos visto hasta ahora, es la más potente y la más jugable, sinceramente, para construido. No me sorprendería que llegásemos a verla, sobre todo en mazos con sinergias de encantamientos, ¿no? Contemplar al innombrable por 5. Primero, las criaturas que no controlas obtienen -2/-0 hasta tu próximo turno. Eso es mucho tiempo. Si tienes una o menos cartas en la mano, robas 4 cartas. ¡Wow! La verdad es que el segundo turno estar en juego es muy bueno. Tienes que jugar a vaciarte la mano, lógicamente, pero si te vacías la mano, robas 4. Si no robas 4, si no haces esto, adivinas 2 y robas 2 cartas. Vale, me parece bastante bueno. El -2/-0 te puede comprar tiempo contra mazos de criaturas. La segunda parte te da un montón de ventaja de cartas. Y si se da la vuelta, es un 0-0 vuela arroya
que tiene más uno por cada carta en tu mano. Hombre, acabas de robar como mínimo dos cartas, porque ya tenías varias, o cuatro porque tenías una o menos, así que esto probablemente sea 4-4, 5-5, 6-6 fácilmente, ¿no? Me parece bastante decente también esto. Lo malo es que es muy caro. Esto en qué turno lo juegas y en qué tipo de mazo te arriesgas a girarte 5 para un efecto tan... El primer efecto es irrisorio, es muy pequeño. El segundo efecto es bastante poderoso. Esta carta no está mal, pero sigue siendo mejor la blanca, ¿vale? Esta blanca de aquí era bastante mejor, la restauración de Iganjo. Repetición ingeniosa. Por 4, regresas hasta una criatura o Prince Walker objetivo a la mano de su propietario. Me parece una buena habilidad, aunque sea coste 4. Es cierto que es solo la primera de 3 cosas. Luego la segunda, regresas una carta de artefacto de tu cementerio a tu mano y si no puedes, robas carta. Vale, sigue gustándome porque es ventaja de cartas. Y luego se da la vuelta y es un 3-3 vuela, que siempre que lances un hechizo, tus oponentes no pueden lanzar hechizos con el mismo valor de mana que ese hechizo hasta tu próximo turno. ¿What? Ojo, esta es muy buena. ¿Cuándo pasa a ser criatura? Cuando... Sí, tiene mareo porque dice que cuando pasa a ser criatura, tiene mareo la criatura. No puede atacar ese mismo turno porque dice claramente que cuando llegas al episodio 3, que es en el paso de robar, tienes que exiliar este encantamiento y entonces la devuelves al juego. Entra en juego nueva, como esta criatura dada la vuelta. Así que tiene mareo. El mismo turno que se da la vuelta no puede atacar. Es una pena, porque podrían haber sido muy buenas si pudiesen atacar, pero no pueden atacar o activar sus habilidades. Ahora hacemos el bloque de Ravnica a continuación, cuando terminemos este análisis. Esta carta es muy buena, ¿eh? Esta es muy, muy buena. Por 4, devolver criatura a Planeswalker. Luego robar una carta o un artefacto de tu cementerio. Y luego pones en mesa un 3-3 vuela. Que siempre que lances hechizos, el rival no puede jugar hechizos de ese coste hasta tu próximo turno. Ponte a jugar hechizos de coste 1, 2 o 3. Y a lo mejor el rival le dejas sin poder jugar, ¿eh? Análisis de Homelands haré. Seguro. Ese va a ser seguramente pronto Homelands. A Homelands le tengo muchas ganas. La carta es muy buena. Esta carta es bastante jugable. La repetición ingeniosa. Me parece muy buena. Me ha gustado mucho. La era moderna, por 2, primero y segundo capítulos, robas una carta y descartas una carta, bueno, manipulación de biblioteca, turno tras turno, y luego se da la vuelta, y tienes un 2-3 bola que te ha costado 2 de mana. No está mal, pero no creo que sea para construido, creo que es más una carta para limitado, salvo lo que hemos comentado varias veces, los mazos de criaturas encantamientos, que les pueda venir bien este tipo de cartas porque entran en juego 2 veces los encantamientos. Y Artu, gracias por ese follow, bienvenido. Esta carta no me parece mala del todo, ya digo, además te pone un 2-3, vuela, por 2 de maná al final, y has robado y descartado 2 veces. Pero creo que es eso, no son cartas para construido, salvo sinergias de mazos de encantamientos. La vida de Toshiro Umezawa, un peliculón. Elige primera parte y segunda parte. O le das +2/+2 a una criatura, o le das -1/-1 a una criatura, o ganas 2 vidas. Me parece buenísima. O sea, esto es buenísimo. El primer turno que la juegas y el segundo turno vas a matar a alguna criatura pequeña o vas a dopar a alguna criatura tuya o vas a ganar 2 vidas. Me parece muy, muy bueno. Es que es útil siempre. Dopa mis criaturas, mata criaturas del rival o gano vidas. Siempre alguna de las tres va a ser útil para tu mazo, ¿vale? Y luego se da la vuelta, solamente te ha costado 2 de mana. Y es un 2-3 que lo puedes girar y pagar una vida para que dé mana negro para lanzar instantáneos o conjuros. La verdad es que... Es que de mana tampoco es tan terrible. Es que la veo más para mazos de control. Mazo de control. El mazo de control no va a hacer el +2/+2, ¿vale? Pero sí va a hacer el -1/-1 o va a hacer el ganar 2 vidas. Y luego se queda con un bicho que, bueno, no es que sea muy grande, pero bueno, es un 2-3, menos da una piedra y que puede dar mana extra en situaciones importantes para instantáneos o conjuros caros, ¿no? Que los mazos de control suelen lanzar hechizos caros. Todas las auras tienen nombres de peliculones. Está genial. Todas las sagas, quiere decir. Nombres de películas. El gran alcance de la noche. Esta también es buena, esta peli, ¿eh? Bueno, vamos a ver esta por 4. Cada oponente sacrifica una criatura a menos que descarte una carta. Y lo hace 1 y 2 veces. Esta es buena también, ¿eh? No son malas estas sagas. Las sagas blancas eran malas. Las azules han ido mejorando. Y las negras empiezan muy fuerte. Las dos sagas negras me parecen bastante buenas. ¿Tiene el Jite en la mano? ¿Este es el Jite? Puede ser, sí, ¿no? Claro, si esto es Shiro Umezawa, y el Jite es el Jite de Toshiro Umezawa, el Jite de Umezawa, claro. De verdad, me había caído, muy buena esa.
Y lo que nos vamos a reír cuando, cuando los nuevos vean el poder de Homelands, ya ves, van a alucinar. Pero es que, ojo, hay colecciones antiguas como Legends o Antiquities también que tienen, o Dark o Foreign Empires, que son terribles, ¿no? Bueno, entonces, como digo, esta saga es muy buena. Sacrificar criatura o descartar carta. Sacrificar criatura, a menos que descarte una carta. Es un 2 por 1, dos veces. Y luego se da la vuelta y tienes un 0-4 con amenaza que gana más X más 0 hasta el final de turno, donde X es la cantidad de cartas de criatura en el cementerio del jugador defensor. No me parece mal, puede ser un 0-4, cierto, pero puede ser un 3-4, 4-4 también en una buena situación. Me parece un poquito peor que el recuerdo este, bueno, que el de Toshiro Umezawa, pero no me parece malo este 2x1 que tiene aquí. Y muchas gracias a Agus Legend por ese follow, por cierto, buenas noches y bienvenido. Asalto criminal de Okiba, ya estoy yendo un poquito rápido, pido disculpas por ir demasiado rápido, pero porque es que llevo en directo pues ya casi 8 horas y se me está yendo un poquito de las manos el directo, está siendo demasiado largo. Y entonces por eso ya intenté ir un poquito rápido para terminar un poco antes. Asalto criminal de Okiba. Por un mana negro, primera vez y segunda vez, hace drenar vida de uno. Que mira, por un mana negro vas a hacer drenar vida de dos y ganas. O sea, vas a hacer un drenar vida de dos, ¿vale? No está mal, por un mana negro en dos turnos. Y luego se da la vuelta y tienes un 2-2 amenaza, que los vehículos que controlas tienen la habilidad de amenaza también. Esta carta es buena. La carta para los mazos agresivos es, por un mana negro de primer turno ya tengo ahí un drenar vida de dos. Y luego tengo un 2-2 amenaza. Me parece decente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las posibles sinergias que puedas generar con mazos de entran encantamientos en juego, entran criaturas en juego, ocurren cosas, ¿no? Me parece una carta decente. Ya veremos si se juega. Homenaje a Orobi por 2, una saga que, primera y segunda parte, crea un token 1-1. Bueno, pues por 2 poner dos tokens 1-1 no está mal. Y luego en el tercer capítulo, tercer episodio, tercer turno, se convierte en un... Esto es demasiado bueno. 3-3 vuela prisa. Que cuando entra en juego ganas el control de todas las fichas de rata. Porque iba a ganar. Pone tokens de rata. Rata negra bribón. Rata negra 1-1, vale. Cuando entra en juego ganas el control de todas las fichas de rata. ¿Os imagináis en un mirror que el rival tiene 3 o 4 tokens de rata y se los quitas? Rocotron, gracias por el follow. Bueno, siempre que el eco del lamento de la muerte ataque, puedes sacrificar otra criatura. Y si va a hacer. Pero que dices, esta criatura es buenísima. Cuando el eco del lamento de la muerte entra al campo de batalla, ganas el control de todas las fichas de rata. Ganas tú el control. Ah, que crea las ratas el oponente. Ah, vale, amigo. Cada oponente crea una ficha de rata. Me sigue pareciendo bueno. De hecho, estás como loco por darle fichas de ratas y luego te las vas a quedar. Vale, va a tener una rata un turno, dos turnos y en el tercer turno te quedas con todas las ratas y pones un 3-3 vuela a prisa que te permite sacrificar criaturas para robar cartas. Creo que es bueno. Creo que es bastante bueno igualmente. De todas maneras, en el Mirror, esta carta va a ser un cacao. Va a ser un cachondeo. Me parece muy, muy buena. Fijaos que es rara, ¿eh? Esta saga. Me sigue pareciendo muy buena. Sí, es claro. Es raro que tú juegues una saga y le des criaturas al rival. Pero es que es cierto, no lo había leído bien. No lo he leído bien porque ni lo he leído. He dado por hecho, he leído Token 1-1 y he dicho, pues eran para mí, lógicamente. Pues no, eran para él. Y es que aún así me parece muy buena esta carta, ¿eh? Esta carta es muy, muy buena. Se va a jugar muchísimo esta carta. Muy buena. Fábula del rompeespejos. Por 3, primer turno. Creas un token. Voy a leerlo bien, ¿vale? O sea, a ver si va a crear el token para el rival. Crea una ficha de criatura chamán trasgo roja 2-2 con siempre que esta criatura ataque, crea una ficha de tesoro. No está mal. O sea, por 3, crea un 2-2 que cuando ataca crea tesoros. Vale, genial. Eso el primer turno. El segundo turno. Puedo descartar hasta dos cartas y robar esa misma cantidad de cartas. Manipulación de biblioteca, sinergias con cementerio, me parece genial. Y luego el tercer turno se da la vuelta y es un 2-2. Bueno, se va y vuelve, dado la vuelta, que es un 2-2 que puedes pagar uno y girarlo para crear una ficha que es una copia de otra criatura objetivo que no sea legendaria que controles. Excepto que tiene la habilidad de prisa y la sacrificas al comienzo del próximo paso final. O sea, es un kikijik. Vale, es justo leer el texto, reflejo de Kikijiki. ¿Cómo se llama esto? Fábula del rompeespejos, claro. El rompeespejos es Kikijiki, que por cierto, vamos a aprovechar para sacarnos el Kikijiki, que lo tenemos aquí. Bueno, sabéis que la figura que tengo del Kikijiki, esta solamente es una parte. Ahí tengo el dragón en el que va montado Kikijiki. Voy a sacar el dragón porque pesa mucho y ya estoy cansado. Efectivamente es el Kikijiki. Esta carta es buena. También es buena. El token 2-2 que pone tesoros.
el hecho de descartar y robar. Y luego te pones una criatura 2-2, encantamiento, chamán trasgo, además de las sinergias de tema de los encantamientos. Y crea copias de criaturas que no sean legendarias. Hace el efecto del yikikiki. Está bastante bien. Es rara. Se nota que las raras son más poderosas siempre. Y en este caso se nota. Esta carta es buena. Esta carta va a haber juego seguramente. Humano contra Kakazán. Por uno rojo. Hace un daño a cada oponente y a cada Planeswalker que controlan. Ese es el primer turno. Vale, por un maná, ¿qué más quieres? Segundo turno. Cuando lances tu próximo hechizo de criatura este turno, esa criatura entra al campo de batalla con un contador +1/+1 adicional sobre ella. Me parece bastante razonable. Y un mazo rojo de primer turno te hace un dañito. De segundo turno juega su primera criatura, que entra ya con un contador +1/+1 sobre ella, que está genial para el mazo rojo porque las criaturas rojas suelen ser más pequeñas de lo habitual. Y en el tercer turno se da la vuelta y tienes un 2-2 prisa. Que si una criatura que recibió daño este turno de una fuente que controlas fuera a morir, la exilias. Ah, vale, la habilidad final no es buena, es mala, ¿no? Pero vamos, te pone un 2-2 prisa, o sea, has hecho un daño por uno rojo. Has puesto un contador +1/+1 y luego tienes un 2-2 prisa gratis en el tercer turno. Gratis quiero decir porque ya no tienes que pagar maná por él. La carta es muy buena también, ¿eh? Los mazos rojos agresivos van a querer jugar esta carta. Sí, por solamente un maná, 2-2 prisa, luego tienes al tercer turno y qué, pero es que los primeros dos turnos también ha hecho algo esto. Buenas, ¿eh? Muchas de estas sagas son buenas. Yo había, no sé si habéis comentado, o había leído yo por ahí, que las sagas eran todas malísimas y todo eso, y no es cierto, me están pareciendo muy buenas la mayoría de ellas. Bueno, las blancas me han parecido muy flojas, sí, pero en cuanto hemos llegado al azul, el azul ha mejorado el nivel bastante, el negro lo ha subido mucho, y el rojo todavía más. Ponme cuatro para llevar. Esta carta es buena, el grabado de Kumano, muy buena. A ver, la era de los estados destrozados. Por 5, primer episodio, ganas el control de la criatura objetivo hasta el final del turno, la enderezas y gana prisa. Vale, típico hechizo de amenaza. Un poco caro, porque normalmente cuestan 3. Pero bueno, en este caso hace más cosas, así que no está mal, ¿vale? Por 5, robar una criatura, enderezarla y darle prisa está bien. Luego, segundo turno, +1/+0 a todas las criaturas que controlas. Perfecto, tampoco está mal. Y luego se da la vuelta y es un 3-3 arrolla prisa. El conquistador sin nombre este es un poquito flojo porque 3-3 arrolla prisa en algo que te ha costado 5 y esperar 2 turnos o 3 turnos es flojo. Pero bueno, ya digo, no me parece lo peor del mundo. Creo que esta saga es un poquito peor que las que hemos visto antes, ¿eh? Esta la veo poco jugable. El coste 5 para robar una criatura solo hasta el final del turno y luego el +1/+0 y luego el 3-3, que el rival sabe que viene el 3-3, se va a preparar para este 3-3 arrolla prisa. La veo un poquito más floja. Me han parecido mucho mejor en las otras. Vale, llegamos a las sagas verdes. Es común, claro, es que si es común tiene que ser mala. Pues parece ser que sí. Los numerosos viajes de Azusa. Por 2, primer turno, puedes jugar una tierra adicional, puede ser bueno. Ganas 3 vidas, me. Y tercer turno, se da la vuelta y es un 3-3 que cuando sea bloqueada, enderezas hasta 3 tierras que controlas. No está mal porque por 2 de maná, al final, has hecho un par de cositas, pero cositas que no valen para nada. Jugar tierra adicional, si no tienes tierras, pues tampoco. Bueno, te puedo acelerar. No es tan mala esta, ¿eh? Pero no es tan mala, no es tan mala. Por 2, puedes jugar una tierra adicional. Lo más probable es que tengas una tierra adicional en mano, sobre todo un mazo verde, ¿no? Ganar 3 vidas es casi irrelevante. Y luego tienes un 3-3 que cuando sea bloqueado. Claro, es que el problema es que cuando va a ser bloqueado. Y a lo mejor es bloqueado, si te la bloquean es para matártela. Te bloquea un 4-4. Y entonces sí, enderezas 3 tierras. Nada, esta es floja. Esta no la veo jugable. No la veo jugable en construido, al igual que no he visto jugable esta en construido. No son malas del todo, pero no son suficientemente buenas. Boseiju alcanza el cielo por 4. Primer turno, buscas un bosque, lo muestras y lo pones en tu mano. Yo creo que por 4 de maná ya lo podría poner en juego girado, aunque sea, ¿no? Te lo pone en mano. Segundo turno, pon hasta una carta de tierra objetivo de tu cementerio en el top del mazo. Ya podría ser en tu mano. Parece mal. Y luego le das la vuelta y te pone un 0-0 con alcance, con +1/+1 por cada tierra que controlas. Como has pagado por estos 4, 5, 6, pues será un 6-6 o un 7-7. No me parece buena. No por la rama de Boseiju, la criatura de encantamiento planta, no es lo peor de la carta. Lo peor de la carta es que el primer capítulo y el segundo capítulo te dejan un poco como insatisfecho, ¿no? Esperas que te las ponga en mano, que te dé un poquito de ventaja de cartas. Y no lo hace. Ventaja de cartas, aceleración, quiero decir, no lo hace todo lo bien que debería hacerlo. El renacer del Kami Dragón por 3, primero y segundo, ganas 2 vidas. Mira las 3 primeras cartas del mazo, exilias una de ellas boca abajo con un contador de eclosión y luego el resto las pones en el fondo del mazo. Ya está. Has exiliado
No has hecho nada, vale. Has ganado dos vidas dos veces y luego has exiliado una carta dos veces de entre tres. Cuando se da la vuelta en el tercer turno, tienes un huevo. Tienes un huevo 0-1. Que siempre que el huevo del Kami Dragón o un dragón que controlas muera, puedes lanzar un hechizo de criatura de entre las cartas en el exilio de las cuales eres propietario con contadores de eclosión sobre ellas sin pagar su coste de mana. La carta es lentísima, ¿vale? Y vas a tardar. Va a ser difícil que se te muera algún dragón, pero es cierto, tiene una cosa potente, y es que lo que has exiliado aquí, que has exiliado dos cartas, cuando muera este huevo u otro dragón, vas a poder jugarlos gratis. El problema, esta carta yo no la veo buena, porque el problema, como digo, es que es demasiado lenta, tarda turnos, varios turnos en hacer lo que tiene que hacer, y es luego, ¿y cómo haces que se muera el huevo? Si no es que tú lo sacrifiques, puede ocurrir que te lo suban a la mano, exilien, que no te lo maten, ¿sabes? O sea, entonces, hay que sacrificarlo de alguna manera para que se mueran tus dragones y puedas jugar gratis dichas cartas que ha exiliado. Me parece que no la veo muy aprovechable, digamos, ¿no? Tenemos Hugan defiende el templo. Por 3, primer turno. Crea un token 1-1 de monje humano verde, la mana verde. Me parece... Es cierto que cuesta 3 de mana, pero vamos, es una saga que va a hacer muchas cosas. Así que te ponga un bicho 1-1 que da mana verde, me parece bien. Me parece un buen comienzo esta saga. Ah, bueno, ojo, que es mítica, ¿eh? Si es mítica, tiene que ser buena. Segundo, pone un contador +1/+1 sobre cada una de hasta dos criaturas objetivo. Bien, está muy bien. Si tienes criaturillas en mesa, pues mira, las va a potenciar. Y luego se da la vuelta. Bueno, se va, se exilia y vuelve dado la vuelta como un 2-2 vuela. No está mal. Que siempre que otra criatura entre al campo de batalla bajo tu control puedes pagar X. Y cuando lo hagas, pon X con... ¿Cómo? O sea, yo... O sea, entra una criatura en juego bajo mi control... Y ya puedo pagar el X que quiera, puedo pagar 5 y pone 5 contadores +1/+1 sobre ella. Así por la cara, me parece brutal esta habilidad. Y mientras controles 5 o más criaturas modificadas, va a ser difícil que tengas 5 criaturas modificadas, pero si las tienes... Esta carta... ¡Wow! Si lo consigues, tiene +5/+5 y arrollar, que es bastante potente. Pasa a ser un 7-7, vuela, arrolla, que está bastante bien. Vale, me parece muy buena carta en general. Me parece que el primer episodio es muy bueno, el segundo episodio es bueno y el tercer episodio convierte esto en una criatura que es muy potente, muy peligrosa. ¿Pero es mejor que Ranger Class? Uf, buena pregunta. Buena pregunta. Creo que es distinta. ¿Te vale la respuesta? Creo que acompaña al mazo, sencillamente. No creo que sea mejor que Ranger Class. No es mejor que Ranger Class, pero tampoco es mucho peor. Es una carta que va a acompañar al formato. Y además ya digo que dentro de unos meses, dentro de no muchos meses, dentro de 7 meses, estándar rotará. Y la clase, la Ranger Class, la clase Ranger, vamos, no me acuerdo cómo se llama en español, la clase Explorador, dejará de ser legal en estándar, pero esta carta sí estará. Es decir, esta carta es muy buena, ¿vale? Independientemente de si ahora mismo va a haber juego o no va a haber juego, tarde o temprano acabará habiendo juego porque tiene mucho potencial. Es una carta bastante buena. Cuentos del Maestro Sesiro, por 5. Primero y segundo, pone contador +1/+1 sobre una criatura o vehículo que controles y ganan vigilancia, por 5 de mana. Poner un contador +1/+1 me parece muy pobre. Y vigilancia, me parece pobre, ¿vale? Dos veces. Y luego en el tercer episodio, en el tercer turno, vas a ser un 5-5 vigilancia prisa. Pagar 5 para dos contadores +1/+1 y esperar 3 turnos para poner un 5-5 vigilancia prisa me parece floja la carta para construir. O sea, tienes que esperar demasiado para que haga sus cosas, ¿no? Sus movidas. Sí, la Ranger Class es turno 2, la saga es turno 3. Como digo, por eso he dicho yo también lo de que me parecen más complementarias que otra cosa. No creo que una eclipse a la otra, ¿no? Y además cuando llegue la rotación, pues mira, ya sí que no habrá discusión alguna, ¿no? Enseñanzas de los Kirin, por 2. Primer episodio, mueles 3 cartas y creas un token 1-1. Me parece bastante bueno el comienzo, ¿vale? Poner un 1-1 y moler 3 cartas te puede generar bastante utilidad y sinergias. Segundo, le pones un contador +1/+1 a una criatura. Que bueno, el contador +1/+1 al menos sabes que te da el tema de que las criaturas estén modificadas. Algo es algo. Y tercer turno, vuelve como un 1-1 que siempre que ataque... Eliges una de entre las dos opciones. Exile la criatura objetivo de un cementerio. Cuando lo hagas, crea una ficha 1-1. Y o exile la criatura
No, la carta que no sea de criatura objetiva de un cementerio y cuando lo hagas pones un contador más uno más uno. El problema de este bicho, que no me parece malo del todo, es que tiene que atacar para que sus habilidades se disparen. Si tú atacas con este 1-1, lo más probable es que se muera. Ya podría ser imbloqueable o algo así. Y entonces, ah, vale, mira, su habilidad se podría aprovechar todos los turnos. Pero lo que hace es exiliar una cartita y poner un token 1-1 o exiliar una cartita y poner un contador más uno más uno. No me parece mala del todo, pero yo tampoco la veo. Tampoco la veo una carta jugable, la verdad, en construido. Hidetsugu lo devora todo. Por 3, es una saga que, primero, destruye cada permanente que no sea tierra con valor de maná de 1 o menos. Ojo, esa primera parte de la carta es brutal en formatos antiguos, tipo vintage. Sobre todo en vintage, juegas el Hidetsugu, lo devora todo y te cargas todos los lotos, moxes, Sol Ring, yo qué sé, o sea, haces un destrozo con esta carta. Esta carta es un destrozo. Ya sé, en estándar es una carta inútil porque casi no hay permanentes de coste 1 o menos, ¿no? Que no sean tierra. Segundo, exilia todos los cementerios, que es una habilidad que también es buena, ¿vale? Pero esto es más de banquillo, o sea, exiliar cementerios es de banquillo. Destruir permanentes de coste 1 es banquillo. Mira, como dice Sakeops, si es que Sakeops siempre me ilumina. Tiene razón Sakeops, destruye fichas de tesoro, fichas de sangre, tokens, es cierto, destruye también los tokens de criatura. Tiene razón, es buena. Además es mítica, es cierto, ¿cómo no me he dado cuenta? Por 3 de mana te vas a cargar un montón de cosas, es verdad, las fichas, o sea, el horno y el gato en histórico y todo eso. A la Wet Winnie de doble hechizo también la destroza. Vale, tenías toda la razón, me he equivocado. O sea, no, pero de todas maneras, bueno, sí he dicho que en estándar no tenía mucha utilidad, pero sí que me habéis demostrado que sí que tiene mucha utilidad en estándar, es cierto. Yo en principio he pensado en vintage, porque en vintage era evidente que ahí hacía destrozos. Pero es que es cierto, tenéis toda la razón, en estándar también hace muchos destrozos, es un buen banquillo. Luego exiliar cementerios también es bueno, y por 3 de maná que te ha costado, en el tercer turno se da la vuelta, bueno, vuelve a dar la vuelta y tienes un 3-3 arroya, que no está mal, que siempre que haga daño le pones un contador +1/+1, y siempre que haga daño a un jugador, si hizo 10 o más puntos de daño ese jugador este turno, ese jugador pierde el juego. A ver, es muy complicado que hagas en un turno 10 daños con esto. Y si haces 10 daños con esto, ya has ganado la partida. Pero es que además, si no has ganado la partida, la ganas. Sí, la verdad es que es muy bueno, tienes toda la razón. El Hidetsugu lo devora todo. Es bueno, quizás de base no es tan bueno, porque te vas a enfrentar a mazos que no tienen permanentes, de coste 1 o menos, no llevan fichas de nada, no llevan ningún tipo de ficha, básicamente. Es para destruir fichas, es que es cierto, destruye fichas. Hay mazos que no llevan fichas, entonces no hace nada. Y que tampoco usan el cementerio, entonces no hace nada. Y luego sí, se da la vuelta y tienes un bichito. Pero de banquillo es tremendo, es cierto. De banquillo a muchos mazos los revienta. Y ahora sí es la última carta de la colección. Sí, ahora sí que es la última carta de la colección. Me queda una carta, pero vamos, muchas gracias a todos los que... Aquí hay gente que lleva 8 horas conmigo, lo sé porque os estoy viendo en el chat. Y tengo que daros unas gracias de puro corazón a todos los que seguís por aquí. Maraxus, buenas noches, por cierto, creo que no te había saludado ni nada. A Cristian no sé si le había saludado tampoco, muchas gracias. Es espectacular el directo que estamos haciendo, increíble. Y bueno, hemos terminado más de 8 horas, pero ha merecido la pena, me lo he pasado genial. La Guerra de los Kami es una saga que cuesta 6 de maná, uno de cada color y otro maná genérico. Primer turno, exilias un permanente objetivo que no sea tierra que controla un oponente. El primer episodio es bastante bueno porque te puedes cargar cualquier cosa que haya en mesa. Ya sé que has pagado 6 y de cualquier color, es muy complicado este coste. Pero si olvidamos un poco el coste, la primera habilidad es buena. La segunda habilidad es que regresas otro permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario. Y luego cada oponente descarta una carta. O sea, es decir, te hago bouncer a cualquier cosa y luego te tienes que descartar de carta. La segunda parte también es una habilidad muy buena y luego se da la vuelta y vuelve un pedazo de 6-6 dibujo espectacular, que es de todos los colores, ¿vale? Te aclaran que es de todos los colores porque como no tiene coste aquí arriba a la derecha, en principio no debería tener color porque el coste de arriba es lo que determina el color de las cartas. Así que por eso tienen que aclarártelo. Vuela, arrolla 6-6... que siempre que ataque, el defensor elige una carta que no sea tierra en tu cementerio y la regresa a tu mano. Y además gana +X/+0, donde X es el coste de esa carta. Esta carta no se va a jugar nunca, porque es que tiene un coste altísimo. Tiene un coste de 6, de los 5 colores. Ahora bien, si tú puedes jugar esta carta en el mazo, no creo que esta carta se vaya a jugar. No creo que vaya a existir una pentacolor que juegue la guerra con los Kami. Ahora bien, la carta puesta en mesa es brutal. Primero exilia cualquier permanente que no sea tierra, luego regresa un permanente a la mano y le hace descartar una carta al rival, y luego tienes un 6-6, vuela, arrolla,
que cuando ataca regresas cartas de tu cementerio a la mano y gana ataque. O sea, la carta es brutal, pero claro, el problema es que tiene un coste elevadísimo que lo hace casi casi imposible de jugar, ¿no? Y con esto sí, efectivamente, terminamos el análisis completo de Kamigawa Neon Dynasty y sinceramente me ha parecido una de las mejores colecciones que he visto en mi vida. De verdad, os lo prometo. Me parece preciosa. De diseño artístico, de diseño de carta en general, diseño de las mecánicas de las cartas, las habilidades que tiene, todos los tipos de cartas que tiene, porque es que tiene de todo. Los ciclos, tiene varios ciclos en cada color de cartas. Tiene super sinergia por todas partes. Me ha encantado. Tiene mil cosas, es increíble la cantidad de cosas distintas que tiene esta colección. Tiene de todo, sagas, o sea, es que tiene de todo, de todo, de todo. Cartas muy poderosas, pero me ha parecido que todo está bastante, bastante equilibrado, ¿no? Bastante ajustado, ¿no? No hay cartas que me parezcan rotas que puedan romper el juego completamente, pero sí me parece que tiene un nivel de poder bastante alto. Y va a ser muy interesante, va a cambiar completamente todos los formatos, ¿eh? Va a cambiar estándar, va a cambiar alquimia, va a cambiar histórico. Ya veremos el limitado. Yo el limitado, de verdad, que hasta el Megazord va a ser muy bueno. Yo creo que el formato limitado, hasta que no lo probemos de verdad, no vamos a saber cómo es. A priori tiene buena pinta, pero los formatos limitados engañan. A veces parece un formato que va a ser bueno y luego al final no. Así que es mejor esperarse con el tema del formato limitado. Y bueno, pues...